Adivinen quién compró un celular y no tiene con qué pagar. Así es, yo. Mi celular murió y tuve que sacar otro. Pero bueno, a ustedes les conviene porque era un unboxing. Este es el Samsung Galaxy J6 SM-J600G con 32 GB de RAM, digo, 32 GB de memoria interna y 2 GB de RAM. A mí me estafó Coppel porque su anuncio decía que era 3 de RAM. Putas empresas. La cámara trasera es de 13 megapíxeles y la frontal es de 8 megapíxeles. Cuenta con un procesador octa-core de 64 bits, una pantalla de 5.6 pulgadas, HD+, Super AMOLED. El HD+ no es un Full HD, pero está arriba de calidad del 720 progresivo. Tiene algo que se llama pantalla infinita, pero aún no sé qué es. Y cuenta con un escáner de huella digital en la parte de atrás del celular. ¿Qué les puedo decir de este teléfono? Bueno, lo compré el miércoles y he andado muy ocupado estos días. Lo cual es muy raro en mí, pero ¿traerá una maldición este celular? Y bueno, no he podido usarlo bien. Pero por lo poco que llevo con él me ha gustado. Es bastante rápido, tiene mucha memoria interna. Tiene bastantes configuraciones, como reconocimiento facial para selfies y datos biométricos de seguridad. Aparte tiene varias aplicaciones que puedes bajar para personalizar tu celular y ponerlo a tu gusto. Todas pertenecientes a Samsung. Algo que sí no me gustó es que hay algunas apps que todavía no son compatibles. Se ven barras en la pantalla para compensar los espacios vacíos. Pero me han comentado que este modelo, al ser nuevo, pues aún no hay actualizaciones de compatibilidad. Como el diseño del celular es alargado, pues eso complica las cosas. Esperemos que todas las aplicaciones que ocupemos se actualicen para los nuevos celulares, ya que según me dicen van a llegar nuevos celulares con este mismo diseño. Y bueno, considero que este es un buen celular. Ya tengo bastante experiencia con los Samsung y esta marca nunca me ha fallado. Pero claro, podría haber excepciones. El teléfono anterior que tenía era un Huawei GR3 y me vino mal de fábrica. Pero a pesar de eso es considerado una buena marca. Bueno, cosas que pasan, la mala suerte de algunos. Y bueno, adaptarse a un celular nuevo toma bastante tiempo. Y toma todavía más tiempo ver todo lo que ofrece. Cuando conozca más este teléfono y lleve un buen tiempo usándolo, les voy a traer una review para contarles cómo me siento con este teléfono. Y bueno amigos, esto es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Creo. Tal vez suba algo antes. Si me da tiempo. Nos vemos.
You're gonna break.